Bueno, lo que sucedió fue que una ocupación de 12 construcciones en un sector, además, en el cual ya prácticamente tenía preadjudicatarios, porque estábamos trabajando en la evaluación de un grupo de familias que iban a ser localizadas en el sector. Y bueno, nos encontramos que había sido ocupado y se trabajó muy arduamente todo el fin de semana largo, estando a la cabeza de todas las negociaciones y a la cabeza de todo el operativo el propio intendente. Así que al cual yo le doy todo el mérito de haber logrado felizmente que comprendieran esas familias que se debían retirar del lugar. Así que una vez más ponemos en conocimiento de todos que la manera hoy de acceder a la tierra es venir, anotarse en el registro de la demanda y que nosotros estamos trabajando arduamente para poder dar respuestas hoy dentro de los 500 primeros que ya asignamos, más los 500 que ya empezamos a citar para el segundo, que involucran algo así como 4.000 personas, ¿no es cierto? Creo que es un cambio fundamental en la política de tierra de los últimos 20 años. Por lo tanto, bueno, nosotros seguimos insistiendo que más allá de las urgencias y de las situaciones, además de las propias familias que ocuparon, hay personas que impulsan este tipo de ocupaciones, que quieren que no triunfe esta política de esta gestión de distribuir la tierra entre los vecinos, pero como corresponde. Y bueno, las familias fueron censadas también socialmente. Seguramente alguna que necesita alguna cuestión o asistencia lo vamos a hacer. No estamos nosotros en abandonar familias. Sabemos que la situación cada vez se torna más difícil, que estas políticas nacionales influyen en el trabajo e influyen en un montón de situaciones en la ciudad, que estamos trabajando para ver si podernos adelante de estos problemas, pero que volvemos a decir, a la tierra hoy se accede a través de anotarse en el registro de la demanda, porque esto afecta a todas las familias, no a algunas en particular, afecta a muchas familias. Por lo tanto, debemos respetar también esta cuestión de cómo se accede a la tierra y que ha sido explicitada en todo momento por esta gestión. Dentro de lo que tiene que ver con la situación habitacional, bueno, ¿cuáles van a ser los próximos pasos de ahora en adelante? Respecto a la cuestión habitacional, nosotros vamos a la próxima semana, el día 6 concretamente, a las 12 del mediodía, se abre la licitación para la apertura de calles en todo el sector del General, la primera etapa de la urbanización General San Martín. Por otro lado, vamos a continuar con la citación de los segundos 500 beneficiarios de lotes y además estamos trabajando para poder habilitar nuevos sectores para poder continuar con asistir a la demanda. Así que yo creo que en un año hemos logrado cosas que no se lograron en 20 años. Y 20 años de una cultura que fue la de hacer ojos vistos a las ocupaciones y no atender la demanda inscripta y demás, no sé, tampoco se revierte de la noche a la mañana. Son cuestiones que se convirtieron en culturales, la gente dice es más fácil ir y ocupar que anotarse y esperar, y nosotros decimos que ese no es el camino, que no hace bien a nuestras familias, porque hay familias en barrios informales que hace 15 años viven en lugares inadecuados, sin servicios. Por lo tanto, nosotros creemos en otra forma de resolver los problemas y es estar trabajando de domingo a domingo para que en el menor tiempo posible nosotros podamos poner a disposición de nuestros vecinos un número muy importante de lotes para que así por lo menos nos acerquemos a las necesidades que hoy hay en la ciudad.